Hey, muy buenas a todos. Aquí Davos va a comentar un vídeo sobre el coronavirus, en el cual es una pandemia que tiene ya el estado de alerta en casi todo el mundo. Faltarán pocos países para que tenga el estado de alerta. Y bueno, voy a decir un poquito mi guerra, por así decirlo, contra el coronavirus. Yo soy técnico informático, en el cual pues he estado, tengo una experiencia como técnico informático en una tienda y en algunos sitios más. Actualmente trabajo como técnico en telecomunicaciones en fibra óptica con una compañía, y bueno, esa compañía hoy precisamente he dejado de trabajar porque el gobierno ha activado una ley que prohíbe a la instalación, a las empresas, hacer un cambio de portabilidad, un cambio de marca de una a otra. O sea, ya no se pueden cambiar, ya está totalmente prohibido cambiarse de marca de telefonía. Entonces, pues eso reduce bastante lo que es el trabajo de fibra. Y bueno, ¿qué me ha pasado a mí conforme al coronavirus? ¿Qué experiencia tengo yo? Pues que he tenido que ir a casas en el cual pues había gente sospechosa que puede ser que esté infectada, por así decirlo. Si yo en el estado de alerta salió, creo que fue el 13 o el 12, el 12, y estamos a 15. O sea, llevamos 5 días de día laborable con estado de alerta, y hasta el día 19 pues no he visto yo que me han reducido lo que es el horario de laboral, por así decirlo. Entonces pues el día 12 se hizo. El día 12 o el 13, no sé si el 12 o el 13, pero no, se hizo el estado de alerta. Anteriormente, del día 12, ya había casos confirmados, bastantes. Y en Málaga, o sea, estoy hablando de España, que yo vivo en España, en Madrid. Málaga estaría pues esta parte de aquí, para quien no lo sepa, porque este vídeo lo verá todo el mundo. Entonces, esta parte, yo vivo pues por esta parte de aquí. Esta, no Málaga capital, yo vivo en esta parte. Y bueno, ahora mismo aquí pues hay. Antes, ¿por qué salió el mapa? Bueno, sí, no sé cómo enfocar todos los muertos, todos los fallecidos. Bueno, total, que sí, que cada. Yo tengo que ir a domicilio, a 5 domicilios diarios. Y claro, 5 domicilios aleatorios. O sea, alguien contrata internet, pues tengo yo que ir, ponerle la fibra, ponerle el router y quitarle el router antiguo, ponerle el cable, todo. En el cual pues los clientes pues muchas veces ya llevan 5 días encerrados en sus casas. Y claro, a lo mejor si no tienen internet, pues a la hora de tener niños y eso, pues es complicado tener varios niños en casa sin internet. Es súper complicado. Es de primera necesidad tener internet. Ahí sí lo comprendo. Hay sitios donde no. Hay sitios donde quieres cambiarte de Vodafone a Movistar o de Vodafone a Orange y se va a ahorrar 5 euros en la tarifa. Y por eso pues quiere que vaya al técnico. Pues bueno, en esos 5 domicilios que voy diario, pues le tengo que decir al cliente que solamente quiero una persona, que solo que mira los procedimientos de la instalación si se quiere hacer, preguntarle si quiere que el técnico vaya a casa, si quiere que haya no solamente una persona, porque yo necesito solamente una persona, ventilar el cuarto de trabajo, unos procedimientos. Y claro, así se evalúa.
Bueno, ya estoy por aquí, que he tenido que ayudarle a mi abuelita del cuerpo, pero bueno, lo que iba a decir, que bueno, en algunos casos he notado de que sí, de que había infección, o sea, muy pocos casos. Un compañero ha pillado al cliente diciendo que tiene 39 de fiebre y nada, se la ha pillado por teléfono, o sea, preguntándole que si no sé qué, no sé cuánto. Pues le dijo el cliente al técnico que tenía 39 de fiebre. Y le dijo al técnico, sí, va a ir otra persona, porque yo no. Y en otro caso, pues me he encontrado una persona enferma con neumonía crónica y con unas poquillas de cosas. Y le dije yo, no, aquí no, respirando profundo, encamado, que tú estabas en la habitación cerrada. Pero le dije, no, aquí no voy a instalación y me voy. Pero bueno, son situaciones rápidas que el técnico lo ve rápido, por así decirlo. Entonces, pues, aún habiéndome afectado a mí, yo creo que no estoy contagiado. ¿Cómo puedo averiguar si estoy contagiado o no? Esto es un poquito difícil. Trabajo, o sea, yo tengo que ir al trabajo, tengo que mirar, evaluar el domicilio, si se puede hacer bien, si no se puede hacer bien también. Si no quieres trabajar, pues vete de la empresa y date de baja, una u otra. Entonces, pues, el problema es que si yo he contraído el virus, por así decirlo, me lo voy a traer a casa. En casa vivo con dos abuelos mayores de 80 años. Y es un problema. Si yo estoy contagiado, pues, al cabo de 10 días o 15 días, no hay manera de no contagiar a los demás. O sea, si yo estoy contagiado, los demás de mi familia van a caer. Mi más personas mayores de 80 años, mi abuelo tiene 86. Entonces, pues, es complicado. ¿Cómo me puedo hacer yo una prueba de COVID-19 en Málaga? Porque estoy en Marbella. Pues en Marbella yo creo que no hay control ninguno. O sea, para yo hacerme una prueba. Si doy positivo o negativo, por vía seguridad social, negativo. En todo Málaga creo que no dan ninguna. O sea, tienes que tener unos síntomas súper graves para que te hagan un control de COVID-19 o morir. Si ya se muere, pues si en la autopsia si te hacen el COVID-19 y te lo detectan. En Málaga no, si tú vas al centro médico de Málaga, de Marbella, nada. Al hospital te tiras a lo mejor 10 horas en urgencia para que te hagan el COVID y tampoco, a lo mejor ni te lo hacen siquiera. Te hacen una evaluación y ya está, y para adelante. O sea, evaluación ninguna. Que claro que es imposible, o sea, por vía seguridad social es imposible. Y por la vía privada, pues el gobierno ha bloqueado lo que son las vías privadas, o sea, todo lo que es privado pertenece al gobierno ahora mismo en estado de alerta. Entonces, pues nada, por las vías privadas se anula totalmente porque el gobierno. Entonces, hacerme una prueba de COVID-19 actualmente es imposible. O sea, estamos impotencia de que no sé si estoy positivo o no, porque si yo estuviera positivo, me voy de casa, me voy a algún lado donde no estén los abuelos. Y o me encierro en el cuarto a cal y canto. Nada más que para comer, nada más que me dan la comida por debajo de la casa, por debajo abajo de la puerta y al baño. O sea, me encierro lo que es la puerta, mi baño, mi cuarto y ya está. Y deja de. Y ahí me encierro, ¿no? Totalmente. Pero como no lo sé, el problema es que no solamente yo estoy dudoso, porque mi hermano es técnico también de informática, está en una tienda de informática y claro, le vino un sino antes del estado de alerta, 4 días, 4 o 5 días antes, a lo mejor si el estado de alerta fue el 12, el día 10 le vino un sino tosiendo más que la madre que lo parió a arreglar un ordenador o lo que sea. Ya puede estar contagiado también. Entonces, cualquier persona que esté trabajando puede estar contagiada. Es más, cualquier persona que vaya nada más que a comprar comida, a comprar pescado, a comprar carne, a comprar no sé qué, a comprar no sé cuánto, no cumple la medida de seguridad, contagiado. Te lo lleva a su casa, después contagia a toda su familia, como no sabe nadie ni nada,
pues contagia a toda su familia sale fuera a la calle, todo el pueblo contagiado. Como se tira todo el pueblo contagiado, por pandemia que se funde a todo el país entero, vamos, a todo el país entero se funde. Porque esto es una pandemia, que esto no es ni normal, lo que se está liando en todo el mundo, en todo el mundo, ¿eh? Que el mundo es muy grande, ¿eh? Lo estoy viendo por aquí, pues, 222.000 muertos, ¿eh? Y esto no está actualizado a última hora, vamos, que esto en España, aquí pone que son 17.000. Sí, más o menos, sí. No, confirmado, sí, más o menos esto es correcto. 17.000. En Italia son 35.000. En China, pues son 80.000, que es donde ha salido. China, 67.000 infectados. ¿Cómo es 27.000? China sin contar, o sea, esto es Wuhan, no Hubei, no es China, sino es Hubei, que es el sitio con más contagios. De 67.000, 57.000 se han recuperado y 7.000 están en activo. Eso es Hubei, que es esta partecita de aquí de la línea de China. China es todo esto, ¿lo entenderéis? Aquí no se ven muy bien las líneas, pero sí. Así se lo supera así, más o menos China se ve más o menos por dónde va. Un poquito menos. China, toda esta partecilla. No sé, como no soy de pan de China, pues yo soy de España, oh, joder. Que bueno, que podemos estar contagiados los dos. Entonces, pues el problema que no es. El problema no es de las empresas ni de las empresas que trabajan. El problema es del gobierno. El gobierno, o sea, la lucha realmente, quien lleva la lucha contra el COVID-19, no son los civiles, sino la propia el gobierno y la propia política. La política se establece si uno se queda en su casa o si no. Porque si deciden es aconsejable de quedarse en su casa, pero si la empresa me obliga a abrir, si la empresa me obliga a trabajar y a ir domicilio a domicilio, pues poco puedo yo hacer. En cuarentena, que sí, que manda una cuarentena de quedarse todo en su casa, pero y es que trabaja. Hablando de la política, voy a hablar ahora de la política de España. Las cosas que tienen que cambiar, o sea, ya han cambiado las telecomunicaciones, perfecto. Yo veo, voy a hablar de la política no de España, sino de Málaga y de los pueblos de Málaga, o sea, voy a hablar casi de Marbella. Supongo que Marbella es igual que en mi pueblo. En mi pueblo, voy a hablar de mi pueblo, no voy a decir el nombre de mi pueblo, pero vamos, por aquí está. En mi pueblo funcionan todavía, o sea, después del 4 días de estado de alerta, o sea, el día 18, voy a hablar del 19, eso porque el día 19 ya me lo han dado de vacaciones, yo trabajo el día 18, el día 17 y el día 16. El día 19 ya no, el estado de alerta empezó el día 12. Pues el 18 me encuentro yo que los jardineros están talando todos los árboles a mano, poder, a trompicones, están talando todos los árboles, están quitando parking de la calle para poder trabajar, no sé en qué forma, en un estado de alerta, se ponen a talar los árboles. ¿Para qué se ponen a talar los árboles? No lo entiendo. ¿Es una necesidad, es una cosa de primera necesidad talar los árboles? Porque yo creo que no. Eso se puede quitar del tirón. Un edificio, si se está construyendo un edificio, cree que es de primera necesidad que se esté construyendo el edificio, la gente sin mascarilla, allí, a tompico, a tope, construyendo un edificio, estando en estado de alerta, yo creo que no, amigo. Los basureros, la gente barriendo la basura, pero si no hay nadie, si no hay ni Dios en la calle, ¿qué vas a barrer? ¿Qué vas a barrer? Pues nada, pues allí están barriendo, no están haciendo nada, están paseándose, pero están trabajando. No lo sé, ¿por qué no lo han mandado a su casa? Porque el ayuntamiento de los sale de los cataplines, el ayuntamiento del pueblo, ¿eh? Estoy hablando del ayuntamiento del pueblo.
más gente están por ahí trabajando, paseándose, pues los animales, las personas con perros, con animales. ¿Es obligatorio llevar a los animales al paseo marítimo? Pues no, pues no. ¿Está permitido llevar animales a la calle? Debería estar prohibido, debería estar prohibido. Como mucho, 3 minutos que me cague, pero ni eso siquiera. Debería estar totalmente prohibido sacar animales a la calle. O sea, que me ni caguen en su propia casa. Que le prepare un cacharro o algo y lo deje ahí encerrado. O por lo menos enseñarlo. Si están enseñados a salir a la calle. Pues bueno, pero que miren, la policía tiene que mirar exactamente dónde vive, con quién vive, o sea, dónde vive y dónde está situado. O sea, si está situado a más de 300 metros de su casa, multaca, multa. Y del tirón. Eso debería estar súper controlado. El estado va a subir, o sea, estamos aquí, voy a mirar los datos de España. España son 17.000 infectados, 1.000 recuperados, 800 muertes, pone aquí, y 15.500 activamente infectados. Estos son los infectados graves. Esto simboliza infectado grave, porque el gobierno de España, que lo estoy viendo todos los días, a todas horas en la tele, me está diciendo de que no está haciendo prueba a nadie. A nadie está haciendo prueba. Toma castaña. Va a empezar a fabricar pruebas para poderlas hacer dentro de 2 o 3 días. ¿Po? Pero esto, ¿cómo puede ser? Por favor. Cuando se pongan a hacer pruebas, esto se va a poner por 4 veces más. Y nada más que estos son los infectados graves. Cuando se pongan a hacer pruebas de los infectados normales, pues se va a cuatriplicar. Cuando se cuatriplique, pues pondrá una alerta de alarma de que no sale nadie ni a comprar comida siquiera. Pero supongo que sí, que eso de pasear perros se va a acabar rápido. Eso de varias cosas se va a acabar rápido. En Madrid me dicen que es el foco más infeccioso. Dicen los médicos de urgencia que están 8 horas trabajando a son y sombra, de que el gobierno debería paralizar totalmente la salida de Madrid al exterior. O sea, si sale la gente, que aquí hay, no sé si son 5 o 4 mil, un montón de infectados en Madrid. Si sale para la costa, pues va a infectar a todo el país. Y no hace nada, no hace ningún control. Control de salida, no hace nada. O sea, el gobierno está funcionando bastante mal. Bastante mal. Y si el gobierno está funcionando bastante mal, España está funcionando bastante mal. Ahora se están tomando medidas drásticas. Bueno, drásticas. De nivel 2, 3. No sé muy bien. He buscado los niveles de alerta. Los niveles de estado de alerta en internet. Eso está totalmente protegido. O sea, esa información no está válida. Esa información es del gobierno y eso no sale a la luz. O sea, eso está oculto. Igual que muchas cosas ocultas, los gobiernos ocultan mucha información que los clientes, o sea, los clientes no, los civiles no pueden coger. O sea, nada más que lo pueden pillar por la gente del gobierno. Entonces, pues ahora mismo estamos en alerta 2. Creo que hay 3, 4 y 5 niveles de alerta. Entonces, pues el gobierno tendrá que seguir avanzando. Ya se están empezando a hacer un poquito de más pruebas. Y bueno, cada vez se va a hacer más pruebas y hasta que no llegue pues a mi Málaga las pruebas gratuitas, que hagan pruebas civiles normales como yo, pues no sabré si estoy infectado o no, no sabré mi estado, no se sabe nada. O sea que estamos aquí pues, a la espera a que el gobierno empiece a hacer su función de gobierno. No sé si estoy en contra o a favor del PSOE, porque yo no sé si el PP, porque hay un partido que es uno y otro, ahora mismo estamos con uno. No sé si hubiera estado el otro partido, si hubiera sido mejor, si hubiera sido peor, cómo se hubiera reaccionado, no lo sé. Yo lo que sé es que ahora mismo la epidemia en España está totalmente descontrolada. Se está tomando medidas, pero aún así se tiene que tomar medidas muy drásticas, o sea, se tiene que cerrar pueblos
a Gary y Canto. Vamos a tener que cerrar Puebla, Gary y Canto. Que no se pueda. Las barriadas, las calles cerradas. O sea, se va a tener que controlar totalmente la entrada y salida. O sea, un pueblo de a lo mejor 20.000 habitantes que tiene 200 calles, pues cada 5 calles, un cerrojo de calles totalmente cerrado que no se pueda pasar de un sitio a otro. Y ahí mira cuántos contagiados hay en ese bosque, en esa manzana de los pueblos. Ese es el nivel 5, que de una manzana a otra, o sea, de una calle a otra, y no se puede cruzar. O prohibido, o sea, un supermercado para una manzana, para tres o cuatro calles, otro supermercado para tres o cuatro calles, y otro supermercado para tres o cuatro calles. Punto. Y el que se pone enfermo, pues a su casa, al hospital, la llevas clara para ahí, ¿no? La llevas clara, desde tienes que estar muriendo, ¿no? Y ni eso. Pues ese es el nivel 5, como podemos llegar, ¿no? China, esta parte de aquí ha llegado al nivel 5, esta parte de aquí están puestas 5, como lleguemos. O sea, China se ha puesto súper estricta, total, 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 como estoy diciendo, para poder llegar al 90% de recuperados. Y 10% activados, o sea, activados que tienen la infección, 57 que han sido ya dados de alta y confirmados es que están infectados y activados que tienen ya y que están recuperados, de todos muertos. Pues puede llegar o sea, puede llegar lo que es la cuarentena, esto no más que el comienzo, o sea, llevamos 5 días, ¿no? Y dice que el gobierno va a dar 15 días de cuarentena, 15 días para empezar a trabajar, o sea, estos son los 15 primeros días, que es una cuarentena de nivel 2. A lo mejor dentro de 15 días después va a subir el nivel y va a subir a 3 o a 4 o a 5, como va subiendo progresivamente, a lo mejor cada 5 o 6 días puede subir el nivel de alerta. Los niveles de alerta son desconocidos porque lo tiene súper oculto. Bueno, ya hemos visto el nivel 5 de China, que si os ponéis a buscar el nivel 5 de China, bien buscado porque también en YouTube borran vídeos de nivel 5 que no quieren que enseñe barbaridades. O sea que para encontrar barbaridades te tienes que ir a médicos chinos, médicos de Madrid, médicos que están trabajando continuamente y o gente infectada que te dice lo que hay y es información que no es fácil de encontrar. Pero se encuentra el que sabe. Estoy hablando como técnico informático que soy. Sé encontrar la forma oscura del internet. Pero bueno, ya está. Mi caso es que hasta que no empiezan a hacer pruebas en España del COVID-19, o sea, el gobierno de España tiene que bloquear primero, en la medida de lo posible, Madrid, que es lo más fundamental, que no salgan de ahí. Y segundo, tienen que hacer que la comida no falte, o sea, que los camioneros trabajen como si fuera trabajo normal. Y claro, dicen que tienen que abrir, algunos bares tienen que abrir para los camareros, para los camioneros. Bueno, servicios mínimos debería haber también en bares y en algunos sitios. Es muy complicado. O no, porque eso que se la apañen, puede comer en cualquier lado, un camionero, que compra dos manzanas, dos peras y ya está. Como yo hacía, ¿no? Se pueden apañar los camioneros. Pero que sí, que la cosa se puede ir muy mal. Estamos comenzando una guerra, por lo menos en España la estamos comenzando, en China la están terminando, en China no, llevan 50 días, o sea, la guerra con China de China es de 50 días, llevamos 5 días, estamos comenzando la guerra puede durar, dice el gobierno que va a durar 15 días, 15 días, 15 días es el comienzo solamente, y el comienzo es la parte para arriba, o sea, la cuesta va subiendo para arriba. Esto me pone aquí que es de
del mundo. El mundo, las características de Madrid, de España no se pueden ver. España. Ah, pues sí. No, no más que te dice esto. Bueno, es algo básico, es un mapa mundial. Pero vamos, bueno, que está subiendo exagerado. Nada más que aparece infectado, recuperado ninguno prácticamente. Y nada más que se hacen pruebas, o sea, nada más que salen positivo y positivo y positivo. Y no se hacen ni pruebas. Cuando se empieza a prueba, esto se ponen 40.000, 50.000, 60.000. Superamos China entera. Si nos descuidamos, superamos China entera. Y es donde el control, que como no se controle minuciosamente, porque China ha puesto controles QR. Ha puesto control de QR, tú te descargas una aplicación, entonces vas a una tienda de pescado, una pescadería, tienes que entrar con el código QR. Tú lees el código y simboliza que has entrado en esa tienda. Después te sales, vas a la tienda de frutería, la frutería, a comprar y lees el código. Eso es decir, tiene el código en verde que te puedes mover. Si tienes en amarillo es que no te puedes mover, estás prohibido totalmente moverte. Como te muevas, como salgas de tu casa, te multan del tirón y en rojo ya muérete. Pues así va. Si eres amarillo o rojo, está prohibido salir. Te van a multar, te va a llevar una multa a casa. Entonces tiene que salir alguien de tu familia que sea verde. Entonces que no nos ponga un control QR a España. Porque si nos ponen un control QR a España, o sea, cada persona tiene un control QR. Dependiendo si estás infectado o no estás infectado, si llevas 15 días sin estar infectado o llevas más días sin estar infectado, como pilla la epidemia, pues ya adiós. Pero primero te tienen que hacer control de QR, o sea, control del COVID-19, que no lo hace a nadie. Es que España está súper atrasada, o sea, se tiene que pasar un mes y pico para ponernos al día, o sea, vamos para arriba. El nivel de alerta va subiendo y vamos a tardar por lo menos 15 días en ir subiendo. Cuando llegue arriba, habremos subido al nivel 2, a nivel 3 o 4, o al nivel que sea. Y después del nivel que sea, tenemos que esperar a que los infectados no sean tanto y se vayan recuperando. Y ya cuando se vayan recuperando un poquito más los recuperados y haya viendo menos infecciones, pues se van viendo lo que son los activos, se irá reduciendo y ahí ya sí nos podremos ablandar. Pero claro, que estos son, no son 15 días de encerrona, ¿eh? Estamos los 5 primeros días. Este es mi primer día y yo estoy viendo la cosa muy chunga y aquí vamos a estar mucho tiempo, pero mucho tiempo. Y las empresas, mucho tiempo sin trabajar, mucho tiempo sin movernos, mucho tiempo. Pero bueno, cuestión de 2-3 meses. A los 3 meses ya va a volver a la normalidad. Se espera que en 2-3 meses se vuelva a la normalidad. Se espera, pero que esto tiene muy mala pinta. Es lo que yo opino de este COVID-19. Y nada, soy Davox y este es mi canal. Me he desviado totalmente de los principios de mi canal. Mi canal es de juegos, pero en este caso no tengo ganas de jugar. En este caso el juego queda como segunda opción. Este vídeo era obligatorio. Después comentaré algún vídeo a lo mejor más de juego, lo que sea. Pero bueno, quería hacer este vídeo y aquí lo tenéis. Y esta es mi opinión del COVID-19. ¿Que el gobierno me pueden penalizar por calumnia? O quitar el vídeo, porque a mí me da igual el vídeo. Pero es la pura verdad, o sea, lo está diciendo el gobierno. El gobierno está diciendo que vamos subiendo el nivel. La línea de infección está subiendo. Entonces, lo que ha dicho hoy mismo. Entonces no estoy diciendo nada malo, yo pienso. Pues nada, comentadme lo que os parece el vídeo, suscribirse y likes. Hasta luego.